La región anterior del muslo está limitada por el ligamento inguinal hacia superior y por una línea trazada dos traveses de dedo por encima de la articulación de la rodilla. En el tercio superior de esta región encontraremos los relieves musculares del sartorio y aductor largo, entre los cuales observaremos la depresión del triángulo femoral. El límite superior de dicho triángulo está representado por el ligamento inguinal y el piso está formado por los músculos iliopsoas y pectinio. En el triángulo femoral encontraremos los vasos femorales y el nervio femoral. Aquí podremos palpar el pulso de la arteria femoral y además constituye un lugar habitual de acceso para la punción de la arteria con el fin de obtener sangre arterial o la colocación de catéteres. Trazando dos líneas, una vertical y otra horizontal a nivel del arco de la vena safena magna, podremos dividir a los nodos linfáticos inguinales superficiales en tres grupos. Un grupo superolateral de nodos, que se encontrarán paralelos al ligamento inguinal y drenarán la linfa de la región glútea, de la pared anterior del abdomen y de los nodos linfáticos inferiores. Un grupo superomedial, cuyos nodos se disponen en dirección superior y medial al arco de la vena safena magna. Dicho grupo drenará la linfa de la pared abdominal anterior, de los genitales externos y de la región perineal superficial. Por último, encontraremos un grupo de nodos inferior que se encontrará paralelo a la porción proximal de la vena safena magna y drenará la linfa de los vasos linfáticos superficiales del miembro inferior. Conocer el territorio de drenaje linfático de estas regiones adquiere relevancia clínica frente a procesos infecciosos y tumorales que provoquen el aumento de tamaño de los diferentes grupos nodulares, los cuales podrán ser localizados mediante palpación.